Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos a otro vídeo de Mr. Mobiliano. Hoy estoy aquí porque me ha llegado este paquete que por este lado pone de quién es, que no os lo voy a decir porque si os lo digo le quitamos toda la gracia, ¿vale? Pero es un paquete que lleva esperando bastante tiempo, aunque bueno, ya lo habéis visto en el título, soy así especial. Bueno, pero para deciroslo yo en persona tendréis que esperar. Os voy a dejar con la intro y a la vuelta vemos qué tengo en este sobre. Bueno, chicos, esto que tengo en este sobre, bueno, viene de la Official Rinke Store, ¿vale? Es la... no sé si conocéis Rinke. Rinke es una marca de fundas. De hecho, tengo esta misma funda que viene aquí, que ya os adelanto, es una funda, en mi iPhone 6. ¿Vale? Si os parece, lo que vamos a hacer es... vamos a darle aquí un cortecico. ¿Vale? Bueno, para empezar, cuando... es una funda para el P10, y cuando me dieron el P10, dije, ostras, tengo que pillar una Rinke Fusion. Vale, porque Rinke Fusion yo las conozco desde el Nexus 4, yo no tuve Nexus 4, pero ya existían y eran las mejores fundas que existían para ese terminal. Y me la compré para el iPhone 6 y para el P10 no la había, pero de repente un día apareció en Amazon y aquí está, la Rinke Fusion para el P10. Voy a ver qué más viene aquí dentro, nada más, vale, basurica. Vale, pues aquí la tenemos, Rinke Fusion. Bueno, sabéis que las fundas vienen aquí pegadas. Bueno, concretamente es la Fusion, la Clear, ¿vale? Que es decir, hay varios modelos, son dos iguales, pero la trasera es transparente, ¿vale? Pero el canto es de colores, o negro o tal. Bueno, si os parece... ahí. Bueno, posiblemente me haya ido a la parte oscura del ángulo de visión, pero bueno, habréis oído cómo se rompió el plastiquillo, ¿vale? Y esto es todo lo que nos viene, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la funda y aquí tenemos, bueno, pues que si no estás satisfecho, que hables con ellos y demás. De hecho, esta funda, si no me equivoco, también la tuve para el OnePlus X. Ya os digo, soy muy fan de las Rinke Fusion, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, pues varias cosas. Para empezar, es una funda que es bastante robusta en los cantos, ¿vale? Pero son de goma. Sin embargo, la trasera es rígida, con lo cual, bueno, pues queda bastante bien en el terminal. Y además suele proteger, aquí lo veis, los conectores del jack y del USB. Vienen súper protegidas además para que no se ven, para que no te lleguen arañadas. Así que vamos a quitarle los plásticos. Por aquí le quitamos uno. Vale. Y le vamos a quitar el de dentro, que por eso lleva letras, para que lo veas, porque si no es muy complicado ver. Vale. Por aquí empieza a salir. Si soy capaz. Y esta posiblemente sea la mejor funda para proteger el P10, o una de las mejores. Vale, y aquí la veis, transparente, perfecta. Antes de plantarle los dedos dentro, que soy muy dado a ello, tengo por aquí el P10 con una funda que, bueno, que compré en eBay, así en plan de prisa y corriendo. Vale, vamos a quitar un poco el polvo. Ay, por cierto, tengo protector nuevo de pantalla, que si queréis os hago un día, si os interesa, dejadme en los comentarios, os hago un día un vídeo de cómo llevo protegido el P10, ¿vale? Bueno, vamos a meterlo en la funda, ya sabéis, siempre, yo siempre lo meto de arriba y con los botones, cuidadito. Joder, y entra perfectamente, ajusta perfectamente. Y bueno, la parte de atrás es bastante tocha, en este caso yo creo que más que en otras ocasiones, y quizás lo engordo un poquito demasiado, ¿vale? Pero si os fijáis, los cantos, bueno, no sé si aprecian en la cámara, lleva los cantos superiores y los inferiores más prominentes, o sea, salen más, para en caso de caída, pues que lo proteja. Y en la parte de atrás, llevamos en las cuatro esquinas sujeciones, para que cuando lo apoyemos no se nos arañe todo el plástico transparente y podamos lucir el terminal. Por lo demás, bueno, habéis visto, ajusta perfectamente. El tacto con los botones es muy bueno, como todas las Rinke Fusion. Y nada, si os parece, la veo son unos días. Y en cuanto tenga, en cuanto tenga una opinión acerca de ella y haya probado un poquito más y demás, pues os comento. Porque además tengo otra funda que me ha llegado por ahí, de otra marca, un poco menos prestigiosa que Rinke, que también quiero probar en el P10, y bueno, pues ya os la enseñaré en los días venideros, ¿vale? Así que chicos, espero que os haya gustado esta funda del P10, esta Rinke Fusion. Ya os digo, os traeré un poquito de opiniones cuando la haya probado un poquito, ¿vale? Yo os digo, me acaba de llegar. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado. Si os gusta, dadle like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.